de hacer lo mejor posible, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver en esta primera parte, vamos a ver la primera mitad del tema 2. Luego lo vamos a ver entero, ¿vale? Este tema 2, que ya empieza a hablar sobre contenidos concretos de psicobiología, venga. Este tema 2, que ya empieza a hablar sobre contenidos concretos de psicobiología, tiene todos estos puntos, ¿vale? 10 puntos o 10 apartados hasta llegar a las alteraciones cromosómicas y la conducta. Voy a intentar que en esta primera clase nos quedemos aquí en el 5 incluido, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo o no. ¿De qué vamos a hablar en esta primera parte del tema 2? Pues como su bien nombre indica, de genética, de genes, de alelos, de fenotipos. Ahora empezaremos a ver un poco cómo es eso de qué es un gen, a qué hago referencia con un alelo, cómo se comporta, cómo se transmite y demás. Genética, ¿vale? Que fue descubierta por este señor de aquí, que es Mendel, ¿vale? Por eso se llama genética mendeliana de la conducta. En el tema 3 hablaremos de la genética cuantitativa de la conducta, pero aquí vamos a hablar de genética mendeliana de la conducta, porque el primero que estableció las leyes de cómo se transmiten los genes de un individuo a otro fue este señor de aquí, Mendel, ¿vale? ¿Con qué experimentó Mendel? Con guisantes. Con guisantes, muy bien. Mendel fue un monje austríaco que vivió de 1822 a 1884. Y experimentando con algo que él tenía a mano y haciendo experimentos muy sencillos, como puede ser con los guisantes, estableció una serie de leyes básicas y sencillas, ¿vale?, que rigen la transmisión de caracteres de un individuo a otro. ¿Bien? Esto en un periodo que va de 1824 a 1884, donde todavía no hay ni microscopios, donde todavía no se descubre el ADN, donde todavía no se descubre la composición química de ese ADN. Entonces, hay muchísimas leyes de Mendel, que ahora las vamos a promulgar y que yo voy a intentar explicar por qué, que no veremos hasta más adelante, hasta que sepamos ver cómo se comporta químicamente ese ADN, ese gen. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, decíamos, ¿con qué experimentó Mendel? Experimentó con guisantes, ¿vale? Con guisantes o con características de esos guisantes que consideramos características discretas o cualitativas. Aquellas, ¿vale?, que tienen una variación discontinua. En concreto, de la planta del guisante, él estudió la característica de la forma que tiene ese guisante. Solo habiendo dos posibilidades, que la forma de ese guisante sea liso o sea rugoso. Que el color de ese guisante sea amarillo o sea verde. Que la posición de las flores sea lateral o apical. Que el color de las flores sea viva o blanco. Que la forma de la legumbre sea hinchada o comprimida. Que el color de la legumbre sea verde o amarilla. Y que el tallo sea alto o corto. Entonces escogió todas estas características que tiene la flor del guisante. Que además se caracterizan por ser rasgos que tienen una variación discontinua. En contraposición con los rasgos que tienen una variación continua. Como puede ser que el peso, la altura y demás. ¿Vale? Entonces, él cogió estas características externas del guisante a las que llamó fenotipos, ¿vale? En genética, cuando hablemos de fenotipos, siempre nos vamos a hacer referencia a lo que yo puedo ver con los ojos, a la apariencia externa que tienen las cosas. Entonces, estos son los distintos fenotipos que yo voy a estudiar de la flor del guisante, ¿bien? ¿Sí? Entonces, cojo estas características y Mendel cogió y creó lo que él llamó líneas puras. Cogió un guisante que presenta la forma lisa y lo autofecundó con su propia semilla hasta que consiguió que todos sus descendientes fueron idénticos al progenitor. Eso es lo que llamó Mendel líneas puras. Sucesivas generaciones son constantes y semejantes a los progenitores. ¿Sí? Entonces consiguió unos guisantes que fuesen líneas puras para la forma del guisante liso, para la forma del guisante rugoso, para el color del guisante amarillo, para el color del guisante verde. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Y empezó sus experimentos con esas líneas puras, ¿vale? Para un determinado carácter. Como voy a empezar esos experimentos con las líneas puras para el color, para la forma de la semilla y demás, y las voy a empezar a cruzar entre sí, a esas líneas puras voy a llamarlas generaciones, ¿qué?
parentales. Van a ser los padres de todos los experimentos que vaya a hacer a partir de ahora. Bien. Vale, pues empezamos a experimentar. Voy a coger una generación parental, una línea pura, que se discrimina o se diferencia en un determinado carácter, como puede ser el color de las flores. Entonces voy a tener una línea pura para el color de la flor lila y una línea pura para el color de la flor blanca. Y dijo Mendel, voy a cruzar esas dos líneas puras. A ver qué es lo que me encuentro. Pues se encontró que los descendientes de estas dos líneas puras, fenotípicamente, externamente, solo tenían una característica. Y era que eran de color, ¿qué? Lila. A estos descendientes del cruce de dos líneas puras, los llamó, ¿qué? Híbridos. ¿Vale? Porque eran la mezcla de dos líneas puras parentales. ¿Sí? Y en sus experimentos descubrió que toda la generación filial tiene el mismo color, todos los descendientes de esas dos líneas puras, que son color lila y color violeta, son violetas, y que ese color en toda la generación de los híbridos es independiente de la dirección del cruce. Es independiente que yo coja semillas de esta flor y las ponga aquí, que coja semillas de esta flor y las ponga aquí. Todos los descendientes van a ser de un único color híbrido que es violeta, que es lila. ¿Sí? A esta apariencia externa, a este fenotipo que yo veo en esta primera generación filial, le llamo ¿qué? Dominante. Y al fenotipo, el blanco, que no aparece en esta primera generación filial, le llamo ¿qué? Recesivo. ¿Sí? Seguimos experimentando. Y voy a coger a esta primera generación filial, a los híbridos que he conseguido a partir de dos líneas puras. Y voy a coger esa flor y la voy a autofecundar. ¿Qué pasa con esa segunda generación filial? ¿Qué pasa con esos segundos descendientes de los híbridos que he conseguido a partir de las líneas puras? Que veo que en un porcentaje de 3 a 1 tengo los fenotipos dominantes, las flores de color lila, y tengo los fenotipos recesivos, las flores de color blanco. ¿Vale? Y esta proporción se mantiene. 3 fenotipos dominantes por un fenotipo recesivo. Un fenotipo que no me aparece en la primera generación filial. ¿Sí? ¿Vale? A partir de estos experimentos, Mendel llega a la conclusión de que cada uno de los caracteres son transmitidos a partir de algo que él llama gen. ¿Vale? No me sabe decir químicamente cómo es, no me sabe decir de qué está compuesto, pero él le dice, oye, la transmisión del color lila y la transmisión del color blanco es debido a algo que yo voy a llamar gen. Y por cada uno de esos caracteres o por cada una de esas variantes de ese gen, ¿vale? Les voy a llamar alelos. ¿Vale? Entonces, para el gen que es responsable del color de las flores, ¿qué alelos tengo? Tengo alelos del color ¿qué? Lila. Y alelos del color blanco. Otro fragmento del gen será encargado, por ejemplo, del tamaño o del color de las semillas del guisante. Y habíamos visto que había dos variantes, o verde o amarillo. Pues tendré un alelo que será responsable del color verde y un alelo que será responsable del color amarillo. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale, muy bien. Yo tengo un gen que es encargado, por ejemplo, del color de mis ojos. Imaginaros que de todas las variantes de color de ojos que tenemos, solo tenemos dos posibilidades, o que sean marrones o que sean verdes. Bueno, pues tendré un alelo que será el encargado de transmitir el color marrón y un alelo que será encargado de transmitir el color verde. Pero de ese gen que yo tengo en mi cuerpo, yo recibo un alelo de mi padre y un alelo de mi madre. ¿Me entendéis? Mi madre me transmite el alelo para el color marrón y mi padre me transmite el alelo para el color verde. O mi madre me transmite el alelo para el color marrón y mi padre me transmite el alelo para el color marrón. Ya lo veremos ahora, ¿vale? Si los dos alelos de un determinado gen son iguales, se dice que son ¿qué? Homocigotos. Homocigotos.
Y si los dos alelos para el determinado gen son distintos, te dicen que son heterocigotos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís aquí? Vale. Ojo, había hablado del fenotipo dominante para el caso de las flores de colores violeta, que había visto que la primera generación filial eran las únicas que tenía. Pues este fenotipo será responsable de un alelo, al que también voy a hablar, alelo dominante, que estará transmitiendo su información genética por encima del otro alelo, al que llamaré, ¿qué? Recesivo. ¿Lo entendéis? ¿Todo esto por qué? Porque yo soy la combinación genética, ¿vale?, de dos alelos. Uno que procede de la planta materna o de mi madre, y uno que procede de la planta paterna. ¿Sí? Esto os lo explico después para que no tengáis, ¿vale? Pero queda claro. Gen es un fragmento de material genético que transmite un determinado carácter. Color de los ojos, color de las flores, color de las semillas, ¿vale? Esos determinados caracteres están determinados por una serie de genes. A las variantes de ese gen les voy a llamar ¿qué? Alelos, ¿vale? Alelo para los color de los ojos azul, alelo para el color de los ojos marrón, alelo para el color de las plantas lila, alelo para el color de las plantas blanco, ¿vale? Si los dos alelos que yo tengo, porque tengo dos alelos por cada gen, son iguales, se dice que su fenotipo es homocigótico. Si los dos alelos son distintos, se dice que ese genotipo es heterocigótico. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Va a haber un alelo que sea capaz de transmitir su información genética, ¿vale?, aunque esté combinado con un alelo distinto. Se dice que ese alelo entonces es dominante, ¿vale? La característica genética que aparece oculta en el alelo recesivo, ¿vale?, está oculta, por eso se dice que es recesivo. Bueno, pues esos son los experimentos de Mendel, ¿vale? Yo tengo este genotipo aquí. Este es un genotipo ¿qué? Homocigótico. Los dos alelos son iguales. Flor violeta, ¿cuál es el fenotipo resultante? Flores de color violeta. Ojo, que para este genotipo los dos alelos son distintos. ¿Son qué? Heterocigóticos. Entonces yo tengo un alelo que me transmite el color de la flor violeta y un alelo que me transmite la flor ¿qué? Blanco. Pero este alelo es dominante sobre este de aquí. Entonces el fenotipo resultante será el resultado ¿de qué? Del alelo dominante. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo, ojo, un genotipo homocigótico, pero los dos alelos que yo tengo son recesivos? El fenotipo será resultante ¿qué? Recesivo. ¿Sí? En base a esto, Mendel promulgó su primera ley, que dice, bueno, su segunda ley. Las variantes recesivas enmascaradas en la primera generación filial. ¿Cuál era la variante recesiva que estaba enmascarada en la primera generación filial? El color de las flores, ¿qué? Blancas, ¿vale? Resultante del cruce entre dos líneas puras, habíamos cruzado dos líneas puras, una lila y una blanca. Reaparece en la segunda generación filial en una proporción de 3:1. ¿Debido a qué? A que los miembros de la pareja alélica del heterocigote se separan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los alelos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Y os lo voy a dejar allí, sí, yo un poco iniciado para que después lo sepamos entender. Yo os había dicho que yo tengo un alelo, ¿vale?, que me transmite mi madre, y tengo un alelo que me transmite mi padre, para un determinado gen, como puede ser el color de las plantas. ¿Vale? ¿Qué determina que yo le pase a mis hijos este alelo o a este? No deja de ser una cuestión de azar. ¿Yo le transmitiré los dos alelos a mis hijos? No. Porque si le transmito los dos alelos a mis hijos, se juntan con los dos alelos que le transmite la madre, entonces mi hijo tendría el doble de material genético necesario. Entonces tiene que haber algún proceso de división celular que haga que de los dos alelos que le puedo transmitir yo a mi hijo, solo le transmita uno. Eso es la meiosis. Es un proceso de división celular que hace que el material genético se reduzca a la mitad y se formen los gametos, o sea, los óvulos y los espermatozoides. De tal manera que yo le transmito a mi óvulo la mitad del material genético que se complementa con la mitad del material genético que le transmite el espermatozoide. ¿Sí? ¿Os queda todo esto un poco tal? Yo os explicaré después cómo es el proceso de la meiosis en con calma, pero que sepáis
Si yo, por ejemplo, tengo los ojos de color verde. Si yo tengo los ojos de color verde, quiere decir que mis dos alelos son recesivos para el color verde y son homocigóticos, son iguales. ¿Bien? ¿Sí? Pues voy muy rápido. Pero son recesivos siempre. No tiene, en este caso en concreto, ¿vale? Son los dos verdes, tal. En este caso lo tengo fácil. ¿Por qué? Porque el alelo que le voy a transmitir a mi descendiente solo puede ser de color verde. ¿Pero qué pasa si yo tengo los ojos de color marrón? Si yo tengo los ojos de color marrón y el alelo color marrón es dominante sobre el verde, puede pasar que para el gen color marrón mis alelos sean homocigóticos, sean los dos marrones, o puede ser que el gen para el color marrón, en mi caso, sean ¿qué? Heterocigóticos y tenga un alelo que sea color marrón y un alelo que sea de color verde. ¿Vale? Muy bien. Entonces yo a mis hijos tengo que ver cuál de estos dos alelos le transmito. Si le transmito el alelo de color verde y tiene la casualidad de que su padre le transmite el alelo de color verde, mi hijo, ¿qué color de ojos tendrá? Verde. Oye, ¿pero qué pasa si yo le transmito el color marrón? Que da igual el alelo que le transmita a mí, mi marido, mi pareja, mi lo que sea, que mi hijo, ¿vale?, tendrá los ojos de color, del color marrón. Entonces hay una posibilidad que yo, teniendo los ojos marrones, mi hijo los pueda llegar a tener verdes, ¿vale? Bien, ¿cómo voy a determinar que le pase este alelo o a este, teniendo en cuenta que yo tengo dos? Pues en un proceso de división celular que os explicaré, que es la meiosis. ¿Bien? Sí. Adelante. Entonces esto es tal de que mis abuelos son negros, yo, o sea, nosotros somos blancos, o sea, mi pareja y yo, uh-huh, ¿sabes? Y mis nietos... Ahí te metes en una combinación de muchísimos alelos, ¿vale? Ya, pero dos, o sea, por eso yo le decía, o sea, podría ser dos, o sea, blanco y blanco, blanco, o blanco y blanco, podría ser lila, más o menos. No, porque si yo soy blanco... Si estamos hablando aquí de heterocigóticos, claro. Si yo soy genéticamente o tengo el fenotipo blanco, quiere decir que mis dos alelos son recesivos. Si mi pareja tiene el fenotipo blanco, los dos alelos son recesivos. Entonces, mis descendientes solo pueden recibir este alelo, no pueden recibir el otro. Y por eso aquí dice que la pareja alélica del heterocigótico se separa sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos. ¿Qué me está diciendo esta frase de aquí? Que los alelos para un determinado gen se separan y se combinan, ¿vale? Sin experimentar ningún cambio para la formación de los gametos, ¿bien? Que son el óvulo y el espermatozoide. Eso ya os explicaré más tarde, porque esto está un poco mezclado. Bien, ¿lo entendimos? Más o menos. Seguimos experimentando. Mendel aquí estuvo experimentando con un solo gen, con un solo carácter, que es el color de las flores, ¿vale? O bien violetas o bien blancas. ¿Qué pasa si yo experimento con dos caracteres? Y resulta que experimento con un gen que es encargado, vamos a poner aquí, gen 1, que es encargado del color de la semilla, y con otro gen, gen 2, que es encargado del aspecto de la semilla. Para el color de la semilla tendré dos alelos, alelo amarillo o alelo verde. Y para el aspecto de la semilla tendré dos alelos, alelo liso o alelo rugoso. Y hacemos los mismos experimentos que hizo Mendel, ¿vale? Solo que... con dos caracteres distintos o con dos genes distintos. ¿Qué había hecho Mendel? Había hecho primero unas líneas puras, una primera generación parental. Pues él halló las generaciones parentales para los dos rasgos y se encontró semillas amarillas y lisas y semillas verdes y rugosas. Estas son sus líneas puras, estas son sus generaciones parentales. Primer experimento de Mendel, cruzó dos líneas puras y encontró unos híbridos. Que todos eran, ¿qué? Amarillos y lisos. Todos se parecían a unos de las generaciones parentales. ¿Vale? Autofecundó estos híbridos, tal y como habíamos hecho con el color de las flores. Y se encontró este porcentaje de aquí. Se encontró 9 semillas que eran amarillas lisas. 3 semillas que eran amarillas rugosas. 3 semillas que eran verdes lisas. Y una semilla que era verde rugosa. Pero en proporción... se seguía manteniendo. Yo aquí tengo 12 semillas que son, ¿qué? Amarillas. Por 4 semillas que son verdes. Y tengo aquí 4 semillas que son rugosas por 12 semillas que son lisas, ¿vale? Entonces, ¿qué descubrió Mendel? Que combinando dos genes distintos se seguía manteniendo su ley.
los miembros de las parejas aléicas diferentes se segregan y se combinan independientemente unos de otros. Yo transmito de manera independiente el color de la semilla con la forma de la semilla. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Esto lo explicó Mendel. Sin saber cómo se formaban los gametos, sin saber cómo se formaban la meiosis, sin saber cuántos cromosomas tengo yo, cuántos genes tengo yo. ¿Vale? ¿Cómo le vamos a dar explicación a lo que dice Mendel? Explicando el proceso de por qué los alelos se separan de manera independiente, por qué se transmite un alelo u otro a los gametos, explicando entonces lo que es la meiosis. ¿Vale? Nosotros tenemos una serie de genes que están aquí en los distintos cromosomas. ¿Vale? Esto es un cromosoma, por decirlo así, y esto es un cromosoma, ¿vale? Y yo tengo todos los genes aquí. Triqui, triqui, tri. ¿Vale? Aquí distribuidos. Y estos son todos los cromosomas con todos los genes que yo, como ser humano, tengo. ¿Qué son? ¿Qué? 23 parejas o 46 cromosomas. ¿Bien? Vale, ojo, aquí están toda la combinación de todos los genes con todos los alelos, que lo que determinan son todos mis rasgos. Determinan que el color de mis ojos sea de una determinada manera, que la forma de mi cabello sea de una determinada manera, que el color de mi piel sea de una determinada manera. ¿Bien? O sea, aquí están todas las combinaciones de todos los alelos, ¿vale? De todos los genes que hacen que yo tenga unos determinados rasgos. Y hemos dicho que son 23 parejas o 46. ¿Vale? ¡Ojo! 46 para todas las células que forman mi cuerpo. ¿Pero qué pasa con los gametos? ¿Qué pasa con los óvulos y los espermatozoides? Que yo, de toda la combinación de alelos y de todas, ¿vale?, las posibles combinaciones de genes, tengo que seleccionar, tengo que transmitirle solo una parte. ¿Lo entendemos? Para el resto de las células somáticas que hay en mi cuerpo, para la célula de mi pulmón, para la célula de mi cabello, para la célula de mi uña, ¿vale?, los cromosomas tienen que estar completos. Pero a la hora de formar los gametos, a la hora de formar las células germinales, yo tengo que reducir la cantidad de material genético, porque solo necesito, por decirlo así, la mitad. La otra mitad me la pone el otro gameto. Eso es lo que hace es que en las células somáticas yo tenga un número de cromosomas al que voy a llamar que diploide, porque tengo todos los genes, la información que viene de mi madre y la información que viene de mi padre. Pero cuando tengo que hallar o cuando tengo que generar los gametos, yo tenga un número haploide de cromosomas, porque de todos los alelos, de todos los genes, solo necesito uno. ¿Sí? ¿Sí, seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Perfecto. Bueno, pues esa está la diferencia entre células diploides, ¿vale?, y células haploides. Diploides, todas las células de mi organismo, ¿vale?, donde yo tengo doble de todo, por decirlo así, la información que proviene de mi madre y la información que proviene de mi padre. Haploide, lo que yo le voy a transmitir a mis descendientes, que no será ni toda la información que yo tengo, sino que será una combinación de todos los alelos, de todos los genes que yo tengo. ¿Bien? Haploides, óvulos y espermatozoides. ¿Cómo hago para seleccionar toda la información genética que tengo y condensarla aquí, en los lóbulos y los espermatozoides? Mediante un proceso de división celular que se llama meiosis. La meiosis es un proceso de división celular que la única finalidad es la formación de los gametos y que parte de una célula diploide para sacar cuatro células haploides. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Para el resto de las células de mi cuerpo, por ejemplo, yo me hago una herida, ¿vale?, y tengo que poner aquí plaquetas para tapar esa herida. Bueno, pues esas células se dividen por mitosis, simplemente por división matemática. Aquí el proceso es distinto y se llama el proceso de meiosis. ¿Cómo empieza la meiosis? ¿Cómo voy a dividir yo el material genético para formar, ¿vale?, óvulos y espermatozoides? Pues empieza por una primera fase en la que el material genético de una célula
se duplican. Y os explicaré por qué. ¿Vale? Por un proceso químico de complementariedad de bases. ¿Vale? Comienza la meiosis 1. ¿Vale? La primera división meiótica. Los cromosomos homólogos se reparten en dos células hijas y se producen los fenómenos de entrecruzamiento. Ahora explicaremos el qué. ¿Vale? La meiosis 2 parte de estas células de aquí y es una división matemática de material genético parecido a la mitosis. Como resultado final, tendré cuatro células hijas que serán haploides. ¿Por qué? Porque si yo no hago una interfase de duplicación de material genético, ¿vale? La meiosis propiamente dicha son dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1, no os lo voy a explicar, la meiosis 2, que simplemente es partir matemáticamente. Si yo esos 46 cromosomas o esos 23 pares de cromosomas no los duplico, ¿qué hago cuando divido la primera vez? Me quedo con dos células haploides, pero si aquí hay dos divisiones, entonces tiene que haber una primera fase en la que ese material genético yo lo duplico. ¿Bien? En una primera división, donde se producen los fenómenos de sobrecruzamiento y entrecruzamiento, ¿vale? Divido ese material genético y en una segunda división hago una división puramente matemática. ¿Vale? Venga, atención. Meiosis 1. ¿De qué se compone la meiosis 1? ¿De qué se compone la primera división de material genético? De profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Qué pasa en la profase 1? Que los cromosomas homólogos se aparean formando tétradas. Yo duplico el material genético, ¿vale? Y para el cromosoma 1 tengo dos cromosomas homólogos que se juntan mucho entre sí. Tanto se juntan entre sí que puede haber intercambio de material genético de este a este y viceversa. Lo que se llama los procesos de recombinación y ligamiento. ¿Vale? Recombinación, si yo cojo y este gen aisladamente lo paso aquí. Y ligamiento, si lo que hago es coger todos estos genes de aquí y pasarlos aquí. Ahora os explicaré exactamente cómo es. ¿Vale? Anafase 1, las tétradas se separan. Las tétradas se separan y se dirigen a cada extrema de la célula. Y telofase 1, ¿vale? Las células se dividen en dos células hijas con la mitad de cromosomas que la célula original. O sea, dos células hijas que son diploides. ¿Vale? ¿Esto se lo puedo transmitir yo a mis descendientes? No, porque si es diploide y tiene el doble del material genético y yo lo uno con un gameto de otro sujeto, se duplica el material genético. Entonces, a esta división de dos células hijas diploides, tengo que darles una división, ¿qué? Matemática. Con una meiosis, que voy a llamar meiosis 2, y que parte de las mismas fases que la meiosis 1, solo que se llamarán profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Vale? Sé que resulta un poco abstracto, pero lo metieron aquí en el medio, sin terminar de explicar lo otro, y resulta un poco de complejo de encajar. ¿Vale? Lo que yo os decía de los procesos de recombinación y ligamiento. ¿Vale? Sucede cuando hay intercambio entre este cromosoma de aquí y el cromosoma homólogo que a lo mejor tengo aquí. ¿Vale? El sobrecruzamiento es el intercambio que de alelos aislados de este de aquí que pasa aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando los dos genes están muy juntos? Imaginaros que el gen H y el gen I están muy juntos en sí y no hay un intercambio aislado de material genético, sino que se transmiten estos dos. Que es cuando se produce el efecto del ligamiento. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que ya no se cumple la ley de Mendel, porque no hay un intercambio aislado de alelos, sino que los dos van juntos de por sí. ¿Sí? Vale. O sea, que el entrecruzamiento solo es de un alelo. De un alelo y otro. ¿Vale? Y el ligamiento es de los dos genes que aparecen ligados. Bien. Vamos a hacer resumen para que os quede todo un poquito más claro. ¿Vale? Nosotros empezamos viendo las leyes de Mendel. Mendel lo único que hizo fue hipotetizar sobre cómo se transmitían los caracteres, ¿vale? Y nos dijo, oye, es que resulta que determinados caracteres que yo estoy viendo en la flor de un guisante se transmiten de unos individuos a otros. ¿Por qué? Porque hay algo que los está transmitiendo, que llamó, ¿qué? Gen. Entonces, ¿qué dijo? El gen es algo, él lo supo saber
cómo se componía químicamente. No tenía microscopio, era un monje que estaba de clausura. Entonces me dijo, oye, hay algo aquí que está transmitiendo el color de las flores del guisante desde los padres a los hijos. Te voy a llamar gen. A las variantes que tiene ese gen, ¿les llamo qué? Alelos, ¿vale? Bien. Recordar que él estudió caracteres que llama discretos, o sea, características que tenían una variación discontinua. El color de las flores o es blanco o es lila. El color de los guisantes o es amarillo o es verde. No hay variedades intermedias entre ellos, ¿vale? Bien. Entonces, a las distintas, por decirlo así, a las distintas variedades de un determinado gen, le llamó alelos. Para el caso de las flores, ¿qué eran? ¿Alelos lilas o alelos blancos? Bueno, y empezó a jugar con eso. Entonces, a jugar con las características, entonces jugar con los alelos y dijo, bueno, voy a ver qué es lo que pasa. Lo primero que hizo fue coger lo que él llamó, ¿qué? Líneas puras. Cogió y dijo, pues voy a conseguir que las flores de este guisante sean todas blancas y que las flores de este guisante sean todas lilas. Y cuando consiguió líneas puras, las empezó a cruzar. Primer experimento de Mendel. Dos líneas puras que difieren en un determinado carácter. Plantas del guisante que tiene una flor blanca, plantas del guisante que tiene una flor lila. Las cruzo y me encuentro que la F1, los híbridos, los hijos de esas dos líneas puras, tienen solo uno de los caracteres, que son flores que lilas. ¿Qué pasa con la flor blanca? En esta primera generación filial no está. Entonces, al fenotipo, a lo externo que se manifiesta en esa primera generación filial, que es la flor lila, le llamó fenotipo dominante. ¿Qué pasa con el fenotipo blanco? En esa primera generación filial no aparece, ¿vale? Le llamo recesivo. ¿Qué pasa en el segundo experimento que hace? Coge esos híbridos de la primera generación filial y los autofecunda. Y se encuentra que ese carácter que en la primera generación filial estaba desaparecido, no aparecía en ningún lado, reaparece. Y reaparece en un porcentaje o una proporción de 3 a 1. 3 flores lilas por una flor blanca. Oye, perdona, es que el fenotipo dominante está presente. Ahí tengo 3 flores de color lila. Pero el fenotipo recesivo, de repente, vuelve a aparecer. El fenotipo recesivo es la flor blanca. Entonces, cuando él dice, oye, el gen es el encargado de la transmisión de un determinado carácter. Los alelos son las variantes que presenta ese carácter. Pues habrá un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Vale? Es que, espera, que para un determinado gen yo tendré 2 alelos. Tendré parte de ese carácter heredado de mi madre y parte de ese carácter heredado de mi padre. Si esos 2 alelos son iguales, se dice que ese genotipo o esa cosa interna es que homocigótico. ¿Vale? Si esos 2 alelos son distintos, se dice que ese genotipo es heterocigótico. La combinación de alelos interna, el genotipo, el código de barras, estará determinando lo que yo veo en el exterior, que es el fenotipo. Si los 2 alelos para la flor violeta, o sea, si los 2 alelos son violetas, ¿cómo seré externamente? Violeta. Si los 2 alelos son blancos, ¿cómo seré externamente? Blancos. ¿Y si los 2 alelos son uno violeta y uno blanco? Violeta. ¿Por qué? Porque el alelo dominante enmascara el efecto del alelo recesivo. Bien, ahora vamos a explicar el por qué. Porque 2 alelos de mis padres de no sé cuánto, pim, pim, pim. Resulta que yo tengo, ¿vale? 23 pares de cromosomas que mantienen o que tienen todos los genes que hacen que mis características sean de una determinada manera. ¿Vale? Que están determinando el color de los ojos, el color del pelo, la forma del pelo, la forma de las manos. Todo esto considerando que todas las características que yo os estoy diciendo son discretas o discontinuas. ¿Vale? Bien. Yo soy de una determinada manera porque yo heredo un alelo de mi madre y un alelo de mi padre. Vale, muy bien. ¿Cuál de los alelos que yo heredo de mi madre y heredo de mi padre le voy a transmitir a mi descendencia? ¿Le voy a transmitir el alelo para el color lila o le voy a transmitir el alelo del color blanco? Bueno, pues ese proceso de decisión de material genético para transmitir a mis descendientes se hace a través de la meiosis. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo que tiene 46 pares de cromosomas, pero los 46 pares, pues los 23 pares,
no se los puedo transmitir a mi hijo. Tiene que haber un proceso de reducción de material genético que haga que a mis gametos pasen la mitad de mi información genética. ¿Vale? ¿El resto de las células de mi cuerpo tendrán el juego completo de genes? Sí. Entonces, para todas las células, yo hago un análisis genético de mi cabello y tengo todos los genes. Me pilla un poquito de saliva de la boca y tengo todos mis genes. Pero mis gametos solo tienen la mitad. ¿Sí? Vale. Al juego completo de genes o al juego completo de cromosomas, le digo que lo tiene una célula diploide. ¿Sí? Sin embargo, los óvulos y los espermatozoides se consideran que son células haploides porque tienen la mitad de este material genético. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a partir de la información completa de las células diploides y voy a conseguir, mediante la meiosis, 4 células hijas que son haploides. Espera, 23, 23, 23, 23 no es igual que tener 2 de 23 o que tener 46. Bueno, pues todo ese proceso empieza ¿con qué? Con una duplicación de material genético, que se llama la interfase. ¿Vale? Yo tengo una célula con 23 pares de cromosomas, con 46, y lo primero que hago es duplicar todo ese material genético. ¿Bien? Después hay un proceso como de reorganización, y los genes se van poniendo como en orden. Aquí se ponen todos los genes, o todos los cromosomas 1, todos los cromosomas 2, todos los cromosomas 3, todos los cromosomas 4. ¿Vale? Ojo, recordad que están duplicados, porque tengo en una primera interfase donde los duplico. Estos cromosomas duplicados se acercan tanto que forman lo que se llaman las tétrasas, ¿vale? Y resulta que aquí tengo cromosomas 1, cromosomas 1 y aquí juntitos. Se juntan tanto que pueden llegar a transmitirse, ¿vale?, genes de uno al otro. Y mediante la primera meiosis, la meiosis 1, yo divido este material genético para conseguir 2 células hijas. Son diploides. Mediante el proceso de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ojo, que estas células que estoy teniendo tienen los juegos completos de cromosomas. Si yo tengo que llegar a tener células hijas que tengan la mitad, pues tengo que dividirlas otra vez. Entonces tengo 4 células hijas que son haploides. ¿Bien? O sea, tengo 4 óvulos o 4 espermatozoides que ya se pueden combinar con 4 óvulos o 4 espermatozoides con la otra mitad de los genes. ¿Sí? Vale. Químicamente, ¿cómo vamos a explicar todo esto? Mis células, triqui, triqui, tri. Mi núcleo, triqui, triqui, tri. Mi cromosoma, triqui, triqui, tri. Y yo os decía que el cromosoma, o todos los genes, estaban aquí, en los distintos cromosomas, ¿vale? Y lo que yo tengo dentro de cada cromosoma, de que tengo dentro de cada gen, es una molécula que... de ADN. ¿Mendel sabía cómo era esto? No, él no sabía cómo se componía químicamente el ADN, cómo se componía químicamente el cromosoma, cómo se componían químicamente los genes. Pero ya supo ver, más o menos, ¿vale?, qué características tenía la transmisión de caracteres a través de esto y aquí. ¿Vale? Esta molécula de ADN, ¿cómo es químicamente hablando? Espera, esto lo digo ya después. Pues es una molécula que está compuesta por un ácido fosfórico, por un hidrato de carbono y por una base nitrogenada. ¿Vale? Ojo, estoy hablando aquí de ADN. ¿Alguien conoce lo que es el ARN? Pues es algo muy parecido al ADN, solo que está formado por ácido fosfórico, hidrato de carbono y otra base nitrogenada. Aquí lo que tengo es una base, un hidrato de carbono que es una desoxirribosa. Aquí lo que tengo es un hidrato de carbono que es una ribosa. ¿Por qué existe ADN y ARN? Porque la misión del ADN es llevar información sobre todas las síntesis de proteínas que hacen mis células, ¿vale? Es una información muy valiosa. Y la información que contiene el ADN la tengo aquí, en el núcleo de la célula. ¿Vale? Este es el núcleo de la célula. ¿Pero quién está sintetizando las proteínas? No me las está sintetizando el núcleo, me las están sintetizando los ribosomas, que son otros orgánulos que van flotando por aquí. Entonces, en algún determinado momento, esta información que yo tengo en el ADN dentro del núcleo
tiene que salir para llegar ¿a qué? A los ribosomas. ¿Pero qué pasa si sale en formato de ADN? Que es más peligroso, que haya infecciones, que alguien lo ataque. Entonces, para poder salir y llegar a los ribosomas, se transforma en ARN. Su naturaleza química es muy parecida, ¿vale? Pero presenta un cambio que hace que pueda salir y vaya a su contenido final, que es la síntesis de todas las proteínas. ¿Sí? Vale. Ácido fosfórico, hidrato de carbono, nitrógeno. Ácido fosfórico, hidrato de carbono, nitrógenos, o lo que se dicen, bases nitrogenadas. ¿Qué bases nitrogenadas tengo para el caso del ADN? Una molécula de adenina, guanina, timina o citosina. Adenina y guanina se consideran que son bases fúricas. Imaginaros que son, voy a decir, tengo bases fúricas que son de color rojo. Y esta es rojo-vermellón y esto es rojo-rosado, por ejemplo, ¿vale? Siguen siendo rojas las dos. Siguen siendo bases fúricas, cada una con sus determinadas características. Y ahora resulta que tengo también bases pirimídicas, azules. Y tengo una base pirimídica que se llama timina, que es azul claro, y una básica citosina, que es azul oscuro. Siguen siendo bases pirimídicas. ¿Qué característica tienen estas sustancias químicas? ¡Ojo! Que además de ser de una determinada clase, tienen el principio de complementariedad de bases. De tal manera que la adenina solo puede coger la mano de la timina y que la guanina solo puede coger la mano de la citosina. ¿Por qué? Porque la cadena de ADN es una doble hélice. ¿La veis? Donde en el interior tengo las bases nitrogenadas que están enfrentadas entre sí. ¿Qué es lo que hace esta doble cadena de ADN para unirse? Se coge de la mano de las bases nitrogenadas. De tal manera que la adenina solo puede coger la base de la timina y la guanina solo puede coger la base de la citosina en esta doble cadena. Entonces, si yo lo que tengo aquí es una adenina, lo que tengo aquí es una timina. Y si lo que yo tengo aquí es una citosina, lo que tengo aquí es una guanina. Imaginaros esto como si yo solo tuviese bases nitrogenadas que solo fuesen de dos colores. Eso es lo que yo os decía. Rojos y azules. Las rojas son las fúricas y las pirimídicas son las azules. ¿Vale? Y en esta doble de cadena de ADN, para mantener unidas esas dos hebras, los colores claros solo pueden juntarse con colores claros y los colores oscuros solo pueden juntarse con los colores oscuros. La adenina, roja oscura, solo se puede unir con la timina, azul oscuro. Guanina, rojo claro, solo se puede unir con la citosina. Azul claro. ¿Bien? Esto lo que hace es que esta doble hélice se mantenga estable, se mantenga unida, que el ADN, que es información genética tan valiosa, se mantenga protegida. ¿Qué pasa en el caso del ARN? Que sigo teniendo bases rojas y bases azules. Sigo teniendo bases púricas y bases pirimídicas. Sigo teniendo rojo claro, rojo oscuro, adenina, guanina, azul claro, pero tengo aquí azul claro, o sea, azul oscuro, citosina, pero tengo aquí el uracilo. ¿A qué estás tú sustituyendo el uracilo? A la timina. De tal manera, si yo tengo una molécula de uracilo, solo puede ser ARN. ¿Bien? Lo miras en pares de tres, ¿no? ¿Cómo que pares de tres? En pares de tres bases nitrogenadas. No, es distinto lo que es el ADN de lo que es el ARN. Entonces tú solo vas a tener bases de dos. La adenina con la timina y la guanina con la citosina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo esto yo lo voy a transformar en ARN. Ahora os voy a explicar cómo, ¿vale? Pero no se van a mezclar nunca estas clases con estas bases. Lo que te decía, yo creo que es la codificación de bases. Ah, combinación de tres en tres, sí. Eso es en el código genético, sí. Ahora lo explicamos, ¿vale? ¿Lo entendéis? Más o menos. O sea, un poco para que os llegue la idea. Vale. ¿Qué ventaja tiene de que el material genético viaje así?
¿Qué ventaja tiene que yo tenga cuatro bases ADN, que tenga ARN, que el ADN en un determinado momento se transforme en ARN y que todo esto lleva la información para la codificación de las proteínas? Que este material genético así, yo voy a poder, ¿qué? Duplicarlo. Habíamos visto como en una primera fase que se llamaba interfase, el material genético se duplicaba. Entonces, este ADN, molecularmente hablando, va a ser muy fácil de copiar. Este ADN, que tiene toda la información para la síntesis de las proteínas, yo en un determinado momento me va a resultar muy fácil, ¿qué? Pasarlo a ARN. Y este ARN va a ser lo que yo traduzca en una secuencia de aminoácidos que se formarán en proteínas y que serán los que regulen todo el comportamiento celular. ¿Sí? ¿Sí de sí? Estoy pegando una chapa, que vais a llegar a casa, vamos, con la cabeza calentita. Miraremos. Ahora os veo a todos en YouTube. Proceso de división celular. ¿Vale? Primera cosa que yo puedo hacer con el ADN. Puedo duplicarlo, puedo replicarlo. ¿Cómo? Yo puedo coger esa doble hélice de ADN y separarla. Y de cada una hebra sacar su copia. ¿Por qué? Porque según el principio de complementariedad de las bases que acabamos de ver aquí, si yo separo la doble hebra de ADN y me encuentro una adenina, ¿qué pondré? Una timina. Y si me encuentro una guanina, ¿qué pondré? Y sin embargo, si la otra hebra encuentro una timina, ¿qué pongo? Una citosina, una guanina. Entonces la información básica, la información genética, permanece inalterable. Yo separo esa doble hebra de ADN y copio las bases nitrogenadas y soy capaz de sacar, ¿qué? Dos hebras completas con la misma información genética, ¿vale? Eso es lo que se hace en la interfase que os expliqué antes, ¿vale? Cojo, separo esta doble hebra. Triqui, 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 triqui. ¿La veis separada? ¿Cómo la separo? Por una sustancia química que se llama helicasa. Y en función de esta hebra original y según el principio de complementariedad de las bases que rige el ADN, yo soy capaz de poner que la segunda hebra copiada, que si no hay ningún problema será idéntica a esta de aquí. Tengo una enzima que se llama ADN polimerasa, que cuando llega la guanina de aquí, ¿qué me pone? Citosina. Cuando llega la adenina, timina. Y viceversa. Y si todo va bien, de una hebra doble, de una doble hélice de ADN, ¿tengo qué? Dos hélices dobles. ¿Por qué es diferente cada persona? ¿El qué? El ADN. Porque hay millones de combinaciones de genes de millones de combinaciones de alelos. Entonces, tu combinación de genes y tu combinación de alelos es distinta de la combinación de genes que yo tengo. Ah, pero yo pensaba que el ADN se lo sabía, esas tres cosas. Las bases nitrogenadas son las mismas, pero cómo se combinan esas bases será lo que haga que unos determinados caracteres sean de una determinada manera u otra. Esto de aquí es lo que yo os expliqué que sucedía en la interfase. Había una copia de material genético, por eso de 23 pares de cromosomas homólogos yo sacaba el doble de material genético. ¿Sí? Se dice que es una duplicación semiconservativa porque a partir de una molécula de ADN se obtienen dos, cada una de las cuales tiene una hebra del ADN original. Ahora, yo os digo que la finalidad del ADN es que tener la información para la síntesis de proteínas, ¿vale? Y para pasarle esa información a los ribosomas se tiene que transformar ¿en qué? En ARN. ¿Vale? Tiene que pasar a ser ARN. ¿Cómo será ese proceso? Prácticamente igual que el anterior. Habrá un ADN. Habrá una helicasa que separe esa doble hebra de ADN. Pero en vez de tener ADN polimerasa, yo tendré ARN polimerasa. ¿Vale? Que me transformará según el principio de complementariedad de las bases, como vimos con la duplicación del ADN. Solo que hay una base que hay en el ARN que no hay en el ADN, que es el qué. El uracilo. El uracilo. Entonces, si el ARN polimerasa se encuentra una adenina, ¿qué base nitrogenada pondrá? Uracilo. ¿Vale?
Si encuentra una guanina, pondrá una citosina, igual que antes. Si encuentra una citosina, pondrá una guanina. ¿Lo entendemos? Vale, ¿qué pasa con ese ARN que yo he conseguido generar a través de la ARN polimerasa? ¿Vale? Que tendrá información sobre cómo se tienen que colocar todos los aminoácidos para formar las proteínas y que tiene que viajar desde el núcleo de la neurona hasta el exterior celular para llegar a los ribosomas. Por eso se dice que es un ARN que... mensajero. ¿Ya? Venga. Bastante tenemos. Vale. Resumen de lo que vimos hasta el momento. ¿Vale? Vamos a terminar, o vamos a intentar... Sí. En el punto número 4 del tema 2. ¿Vale? Pero no os preocupéis. Vamos a ver, chicos. Es que el tema 2 en el libro nuevo es un poco complejo, lo han cambiado de sitio, toda esta historia y demás. Ahora vais a ver que la presentación que voy saltando es de un punto a otro, ¿vale? La he reorganizado para que resulte un poquito más accesible. Es infumable, sí, palabras claves. De todas formas, no os desesperéis, es que este año el tema 2 es larguísimo, ¿vale? El tema 3 es muchísimo más corto. El tema 3 lo vamos a dar en una sola tutoría y teníamos dos reservados para ello. Vamos a intentar terminar de ver el tema 2, vamos a intentar terminar de ver el tema 3 y vamos a ir avanzando poco a poco, y si hace falta tenemos clases extras, clases de reemplazo, clases de materia, que no sé cuánto, los daremos, ¿vale? ¿Y la clase del lunes pasado? ¿La? ¿La clase del lunes pasado se recupera? Ah, la clase del lunes pasado se recupera este viernes a las 4 de la tarde, ¿vale? También la práctica es a las 5, la recuperación es a las 4. Te lo hice para que aquellos que no vais a practicar no tengáis conmigo. Todavía no lo sé, estoy pendiente de que me confirmen en el correo electrónico qué aula va a ser la que vamos a utilizar, ¿vale? Pero recibiréis confirmación por mi parte y por parte del centro asociado. Sí. Entonces, la práctica que sería para el día 5. Ah, tú no te preocupes, que yo cuando termine la clase a las 6 te explico todo. Chicos. Centrémonos, ¿vale? ¿Os acordáis un poco de lo que vimos en el tema 2, así, hace ya 15 días? ¿Alguien recuerda algo? ¿Nadie recuerda nada? Venga, centrémonos. Mendel, genes, ¿os acordáis de eso, más o menos? Vale, empezamos viendo la figura de Mendel como la primera persona que trató de explicar cómo se transmiten los caracteres de un individuo a otro, con su serie de leyes. ¿Bien? Vale. Un gen es un fragmento que lleva la información sobre un determinado carácter, un alelo son las variantes que tiene ese gen, el alelo dominante y el alelo recesivo. ¿Sí? ¿Os situáis? Sí. Bien. Después vimos cómo esos genes están en los cromosomas de las distintas células que forman mi cuerpo, y cómo las células pueden ser diploides o haploides en función del número de cromosomas que haya. Pero los haploides son, ¿qué? Mis gametos, que se fusionan entre sí para formar un individuo nuevo. Bien, vimos el proceso de meiosis, que es un auténtico coñazo, de cómo una célula diploide se divide para formar cuatro células haploides, que forman los gametos, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Y después vimos cómo estaba compuesto químicamente ese ADN. Vimos cómo el ADN es una doble cadena de hélices que tienen unas bases nitrogenadas que están enfrentadas, que es lo que hacen, es que esa doble cadena de ADN esté unida. Vimos que esas bases nitrogenadas se clasificaban en dos, púricas y pirimídicas, ¿vale? Y cómo, según el principio de complementariedad de las bases, una base púrica determinada se une con una base pirimídica determinada. La adenina se une con la guanina y la citosina con la timina, ¿sí? Bien, vale. Toda la información genética que está en el ADN tiene como finalidad que llevar información sobre la síntesis de las proteínas, que se produce no en el núcleo celular, que es donde se encuentra en el ADN, sino en el ribosoma, que está fuera del núcleo celular. Sé que hago muy rápido, pero no os preocupéis que lo iré repitiendo constantemente. Vale. Para que el ADN pueda viajar del interior del núcleo al exterior, se tiene que transformar ¿en qué? En ARN, ¿vale? Y es ahí donde nos quedamos. ¿Lo recordáis? Vale, de las cuatro bases nitrogenadas que yo os dije que había en el ADN, también hay cuatro bases nitrogenadas en el ARN. ¿Cuál es la que cambia?
El uracilo es una base nitrogenada que está en el ARN, que no está en el ADN, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que yo puedo hacer con esa estructura química, lo que yo puedo hacer con esa doble cadena de ADN, ¿vale? Lo primero que puedo hacer con él es duplicarlo. Si yo cojo esa doble cadena de ADN y la separo, ¿vale? Según el principio de complementariedad de las bases, puedo copiar esa doble RRN. Yo tengo una enzima, tengo una sustancia química que me la separa, que se llama la helicasa. Y esa doble cadena de ADN que está muy unida, muy unida, muy unida, me la separa en una por aquí y me la separa en otra por aquí. Y resulta que tengo otra enzima que se llama la ADN polimerasa, que se sabe el principio de complementariedad de las bases. De tal manera que si coge esta hebra de aquí y se encuentra, o esta hebra de aquí, y se encuentra una guanina, ¿qué será lo que pondrá? Una citosina. Si se encuentra una adenina, pondrá una timina. De tal manera que de esta doble cadena de ADN yo puedo llegar a tener cuatro, ¿vale? O dos cadenas dobles de ADN, ¿sí? Esto es la duplicación del ADN. Se llama duplicación semiconservativa porque a partir de una hebra original puedo tener una hebra copiada. Y esto es lo que hace la ADN en la famosa interfase de las meiosis para duplicar su material genético. ¿Sí? ¿Sí? Segunda cualidad que tiene el ADN, la cualidad de transformarse en ARN. ¿Por qué? Porque esa información genética que él contiene en un determinado momento yo tengo que pasársela a mis compañeros para que me sinteticen proteínas. Yo no lo voy a hacer como ADN, soy un material muy valioso que está dentro del núcleo y está muy protegido. ¿Cómo lo voy a hacer? Transcribiéndome en ARN, ¿vale? La enzima helicasa es la misma, es la que me separa la doble hebra de ADN, pero en vez de tener ADN polimerasa, yo lo que voy a utilizar es el ARN polimerasa, que se sabe el principio de complementariedad de las bases y se sabe que en el ARN no puede poner una timina, tiene que poner un uracilo, ¿sí? Vale, pues a partir de la ARN polimerasa yo transformo una molécula o una cadena de ADN en una cadena ¿de qué? De ARN. Y el proceso es como el de una máquina de escribir. El ARN polimerasa se engancha en el ADN en una zona que se llama promotor y empieza a copiar chiqui 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 adenina, no sé cuánto, adenina, guanina, tititi, tititi, y se suelta cuando llega a la secuencia de fin y lo que hace es echar o expulsar fragmentos de ARN. Este ARN se llama ARN mensajero. ¿Por qué? Porque contiene el mensaje para la síntesis de las proteínas. Porque contiene el mensaje del orden que tienen que seguir los aminoácidos, ¿vale? Igual que yo sintetizo ARN mensajero, puedo sintetizar ARN ribosómico, que forma parte del ribosoma. Puedo sintetizar ARN de transferencia, que es el ADN, ¿vale? Que está cogiendo los trozos de los aminoácidos que van por ahí libres, soltados. ¿Bien? ¿Sabéis diferenciar lo que es un núcleo, lo que es un ribosoma tal? ¿O queréis que lo explique así de algo de pronto? ¿Bien? ¿Sí? Explico. Bueno. A ver, es que os veo con cara de tal. Yo tengo una célula, ¿vale? Imaginaros que esta es una célula. Imaginaros que este es el núcleo celular, ¿vale? En el núcleo celular yo tengo el ADN. ¿Bien? Y ahora, flotando por el exterior celular, tengo muchísimos orgánulos, que unos desempeñan una función, otros desempeñan otra, unos son mitocondrias y tienen a lo mejor energía, lo que quieras. Uno de esos orgánulos que está por aquí flotando son los ribosomas. ¿Qué se encargan los ribosomas? Pues se encargan de sintetizar todas las proteínas que va a necesitar esta célula, ¿vale? ¿Qué es una proteína? Es una sustancia, no os voy a meter más problemas y demás y tal, que se compone de muchos aminoácidos. Entonces, muchos aminoácidos juntos forman un péptido, muchos péptidos juntos forman un polipéptido, muchos polipéptidos juntos forman una proteína. Nuestro cuerpo se basa básicamente en proteínas. Entonces, lo importante es la información que hay aquí. ¿Qué es lo que contiene el ADN? La secuencia necesaria para sintetizar todas las proteínas que necesita mi célula. ¿Dónde se produce? Aquí. Entonces, en este momento, el ADN en algún determinado momento tiene que salir fuera y tiene que llevar ese mensaje. Eso lo hace a través de ser ARN mensajero. ¿Vale? El ARN mensajero es el que me va a decir, espera, que yo para sintetizar la proteína beta necesito
este aminoácido, este aminoácido, este aminoácido y en este aminoácido, ¿vale? Y además es que los necesito en este orden, porque si no viene en este orden, no se sintetiza esa proteína. Este es el que me da el mensaje, este es el que me dice, uracilo, no sé cuánto, pum, 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 pum. El que me trae los distintos aminoácidos para poder conseguir esa proteína es el ADN de transferencia. Ahora os veré por qué, ¿vale? Pero ¿entendéis el proceso por el que el ADN cambia a ARN? ¿Y por qué lo hace? Para poder sintetizar proteínas dentro de los cromosomas. ¿Sí? Vale, este ARN mensajero, este que cogió la ARN polimerasa, tiquitiquití, lo fue transcribiendo, tiene secuencias que contienen información relevantes y secuencias que no. Una pregunta, María. Dígame. Cuando pusiste antes la replicación del ADN, ¿eso de la dirección 3-5 del segmento este? Eso es porque hay una cadena adelantada y otra cadena retrasada. Eso casi prefiero dejarlo para aclararlos, porque como os lo meto ahora, sí que os vais a mitad de la clase, ¿vale? No desesperes, ¿vale? Este ARN mensajero tiene información que es relevante y tiene información que tiene que ser desechada. Por eso se dice que sufre un proceso ¿qué? De maduración o procesamiento, ¿vale? Y yo os pongo el caso. Vosotros tenéis que leer una frase. La información, ¿dónde está? En las palabras, ¿no? Bueno, pero tenéis espacios entre palabra y palabra. Pues llega un momento en el que el ARN, yo le tengo que quitar esos espacios que no contienen información. Eso es la maduración, ¿vale? Los espacios que contienen información se llaman ¿qué? Exones. Y los espacios que están entre palabra y palabra y que no tienen información relevante se llaman intrones. Son intrusos, ¿vale? No me sirven para nada. Entonces, en este proceso de maduración, yo lo que hago es eliminar los intrones de un ARN mensajero que voy a llamar transcrito primario y conseguir que sea un ARN maduro, ¿vale? Con toda la información relevante para la síntesis de esas queridas proteínas, ¿vale? Entonces, el ARN maduro que yo tengo aquí, ¿qué serán? Serán una línea compuesta ¿por qué? Por muchas bases nitrogenadas. ¿Qué será? A lo mejor adenina, guanina, uracilo, adenina, citosina. ¿Veis? Esas bases nitrogenadas del ARN mensajero se agrupan, ¿vale? En tres, para formar las distintas combinaciones de aminoácidos posibles. Esa agrupación de las bases de 3 en 3 se llama codón en el ARN y tiene su contrapartida o su en el ADN que se llama triplete. Es como si yo las únicas frases que, o las únicas palabras que puedo formar con el ARN son palabras de 3 letras, ¿vale? Pues las 3 primeras letras es una palabra, las 3 siguientes es una palabra, las 3 siguientes es una palabra. Uracilo, uracilo, uracilo. Me sintetiza este aminoácido que es la fenilalanina. Igual que uracilo, uracilo, citosina. ¿Vale? Esas 3 palabras que forman el ARN se llaman codones. ¿Vale? Distintas ordenaciones de tripletes originarán distintos aminoácidos. Y distintas combinaciones de aminoácidos formarán distintas proteínas. ¿Lo entendemos? Esto es mi código genético. Estos son los distintos aminoácidos que yo puedo formar. ¿Vale? Si yo pongo este aminoácido primero, este aminoácido segundo y este aminoácido tercero, tendré una proteína determinada. Si yo pongo este aminoácido primero, este aminoácido segundo y este aminoácido tercero, tendré otra proteína determinada. Ese orden, ¿quién me lo marca? El ARN mensajero, ¿vale? Aquí habéis visto, aquí podéis ver cómo distintas combinaciones, a lo mejor, ojo, me dan el mismo aminoácido. Porque uracilo, uracilo, uracilo y uracilo, uracilo, citosina me da el aminoácido fenilalanina. Estas son las características que tiene el código genético. Es un código genético que es redundante o degenerado. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Hemos visto que uracilo, uracilo, uracilo sintetiza el aminoácido de la fenilalanina y el uracilo, uracilo, citosina también. Es un código sin superposiciones. Un nucleótido solo pertenece a un codón y no a varios. Si yo tengo esta secuencia de ADN, esto es un codón, esto es un codón y esto es un codón. Yo lo que no puedo hacer es, espera,
Es hacer. No, mierda. Yo lo que no puedo hacer es formar un codón con estas tres, otro codón con estas tres. ¿Vale? Esto pertenece a un solo codón, no a varios. Es lineal y sin comas. Se inicia en un punto y avanza codón a codón. Y es universal. Todos los seres vivos utilizan el mismo código para transformar el ADN en polipéptidos. ¿Sí? Vale. Todo esto con la finalidad de que yo sea capaz de sintetizar una secuencia que de aminoácidos que unidos unos con otros formarán una proteína. ¿Vale? Y en este proceso de síntesis de aminoácidos para formar una determinada proteína va a intervenir el ADN mensajero, que es el que me va a dar el orden por la que esos aminoácidos se tienen que colocar. Pero va a intervenir también el ARN de transferencia, que es el que lleva de la mano a los distintos aminoácidos. ¿Vale? Este es un ARN de transferencia. Es un ARN que yo genero, al igual que generé los ARNs mensajeros, a través de la ARN polimerasa. ¿Vale? Cogí la ARN polimerasa, cogí la doble hélice de ADN y en vez de crear un ARN de mensajero, creé este ARN de transferencia. Pues esto es una secuencia de ARN que tiene esta forma de cruz. Y que resulta que aquí, en este extremo, lleva un determinado aminoácido. ¿Vale? Este es el que está flotando por ahí, cogido de la mano con los aminoácidos. Y el que en un determinado momento tiene que ir, según el orden que le mande el ARN mensajero, para formar la cadena de proteínas. Aquí tengo el ARN mensajero. Y el ARN mensajero, tengo aquí su codón. Tengo ahí su secuencia de tres bases nitrogenadas. ¿Vale? Pues en el ARN de transferencia tengo que tener un anticodón que sea complementario a este, que sea el que me diga que encaja con él. ¿Entendéis el proceso? El ARN mensajero me está dando el orden. El codón se complementa con el anticodón del ARN de transferencia y trae aquí al aminoácido para que se sinteticen los unos con los otros para la formación de proteínas. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Sí, tenemos que... Bueno, ¿vale? Es como si yo os digo que vosotros de aquí sois el ARN mensajero, toda esta columna. Y vosotros de aquí sois el ARN de transferencia. Y resulta que solo conocéis a esta fila de aquí, que es los aminoácidos. Él solo te conoce a ti y tú solo traes a él. Manolita, ven. Perica, ven. Tras, tras, tras. Todos vosotros somos los aminoácidos, ¿lo veis? Más o menos. ¿Sí? Pues así es como se forman las proteínas. ¿Vale? Y esa es la finalidad de que yo transforme el ADN en ARN para que forme distintos aminoácidos y cree una proteína. ¿Sí? Vale, todo este mecanismo de voy a cambiar el ADN en ARN, no sé cuánto, tiene que estar siempre funcionando, tiene que haber un determinado momento en el que se pare ese proceso. ¿Qué creéis? ¿Estaré siempre produciendo proteínas a la misma velocidad? O a lo mejor llega un momento en el que yo necesito un determinado tipo de proteína. A lo mejor dentro de una hora necesito otra distinta, dentro de 6 meses otra distinta. ¿Creéis que la velocidad de producción de las proteínas es siempre la misma? No. ¿Por qué? Porque producir proteína conlleva un gasto de energía. A lo mejor no es el mismo gasto de energía que yo necesito cuando tengo 12 años y estoy creciendo que cuando tengo 50. ¿Vale? Tiene que haber un mecanismo que me regule esa expresión génica. Eso es lo que vamos a ver en el punto número 5. ¿Vale? Y es un mecanismo de regulación de la expresión génica que puede ser bien a corto plazo, porque tengo una necesidad puntual de una determinada proteína o porque dejo de tenerla, y tiene que ser una regulación génica a largo plazo. ¿Qué pasa si yo a lo mejor no voy a producir proteínas de un determinado tipo durante toda mi vida? ¿Voy a producir algo para después destrozarlo? No, ¿vale? A corto plazo, la regulación de la síntesis de proteínas corre a cargo de otros genes, que no son los genes estructurales, sino que se llaman genes reguladores. ¿Qué hacen esos genes reguladores? Sintetizan unas proteínas, que son proteínas que, como bien su nombre indica, se encargan de regular la expresión de otros genes. ¿Cómo lo hacen? A lo mejor se juntan a un fragmento del ADN en un determinado punto e impiden que la ARN polimerasa se una a ellas. ¿Sí?
Si yo le estoy impidiendo que la ARN polimerasa se una a un determinado ADN, ¿qué pasa? Esa síntesis de proteínas no se produce. ¿Dónde se une esa proteína reguladora? En una secuencia o en un fragmento que se llama secuencia reguladora. ¿Sí? ¿Entendéis? Unos genes regulando a otros. Yo tengo un gen, a lo mejor, que sintetiza la proteína K. Y tengo un gen regulador que sintetiza una proteína, ¿vale?, que impide que esa proteína K se produzca. ¿Cómo lo hago? Sintetizo una proteína que le voy a llamar paratK, y esa proteína paratK se une al gen K. Impide que la ARN polimerasa avance. Entonces esa proteína no se produce. ¿Bien? ¿Dónde se junta? En una secuencia específica que se llama secuencia reguladora. Si la proteína reguladora no tiene la forma adecuada para unirse a ese ADN al que quiere regular, necesita de una ayuda. Eso se llama un correpresor. ¿Sí? Si yo lo que quiero es impedir que esa proteína reguladora se una al ADN al que quiero regular, estaré utilizando un inductor. ¿Vale? ¿Sí? Ejemplo que os vais a encontrar en el libro, por activa y por pasiva y demás, el modelo, el famoso de Loperón-Lac. ¿Qué pasa con el modelo de Loperón-Lac? Que me quiere explicar cómo yo regulo un gen que produce una proteína encargada ¿de qué? De cargarse la lactosa, de degradarlo. ¿Cuándo necesito que este gen esté activo? Cuando yo tengo lactosa. Cuando yo no tengo lactosa, necesito que parar este gen. ¿Por qué? Porque este gen produce una enzima que degrada la lactosa. ¿Vale? Entonces, este gen, en un determinado momento, se le une el ARN polimerasa y se transforma en ARN, ¿vale?, hasta que produce lactosa B, galactosidasa, que degrada la lactosa. ¿Vale? Si yo no tengo lactosa, ¿qué necesito? ¿Que este gen funcione o no funcione? Que no funcione. La proteína reguladora LAC está unida a esta zona de aquí e impide que la ARN polimerasa avance. ¿Lo veis? Impide que avance la ARN polimerasa. ¿Qué pasa si hay lactosa en el medio? Que la lactosa actúa como inductora y hace que la proteína reguladora LAC se separe de esa molécula de ADN. Entonces el ARN puede avanzar, puede sintetizar esa lactosa B-galactosidasa que degrada la lactosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Esto es una regulación que a corto plazo. Pero resulta que tengo un exceso de lactosa, lo pongo en funcionamiento. Resulta que dejo de necesitar lactosa, lo freno. Pero tiene que haber una regulación que, a largo plazo, que me inactive esos genes. Eso pasa cuando yo, por ejemplo, inserto un grupo metilo en una base nitrogenada que provoca un cambio que hace que la ARN polimerasa no pueda unirse. O pasa, a lo mejor, cuando ese ADN está tan condensado, ¿vale?, tan apretujado, que hace que la ARN polimerasa no pueda acceder a las zonas en las que tiene que unirse. ¿Sí? Madre de Dios, pobrecitos, los que estáis sufriendo. ¿Vale? ¿Sí? Venga, no os preocupéis que esto lo voy a repetir por activa y por pasiva. ¿Ya lo entendéis? ¿Llega a condensar el ADN? Por ejemplo, te pongo un caso. Yo soy genéticamente XX. Yo tengo dos cromosomas XX. ¿Vale? Y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero yo no tengo el doble de proteínas asociadas a los cromosomas X que los varones. Eso es porque hay un cromosoma X que en las mujeres está inactivo, ¿vale?, y que nunca llega a expresarse. Eso es una manera de regulación a largo plazo. Yo no necesito sintetizar el doble de proteínas X. ¿Vale? Pues eso es. Por eso es que está. ¿Vale? Venga, atención, seguid. Todo esto, pues no todo esto, nosotros ya sabemos cómo se compone químicamente el ADN, ¿vale? Con bases nitrogenadas enfrentadas, pum, 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 principio de complementariedad y demás y tal, tal, tal. Y nosotros ya hemos visto cómo
Hemos visto que hay genes que se encargan de la transmisión de un determinado carácter. Y hemos visto que hay alelos que son dominantes y hay alelos que son recesivos. Vale. Y ahora, yo os pregunto, estos son todos mis genes, ¿vale? Yo tengo 22 cromosomas y tengo este último cromosoma de aquí, ¿vale? Estoy en el punto 8, he pegado un pequeño salto, ¿vale? Para no... Vale. ¿Las leyes de Mendel se cumplirán igual si yo soy un gen que está aquí que si soy un gen que está aquí? ¿O habrá cambios entre uno y otro? Cambios. Habrá cambios, ¿por qué? Porque yo tengo aquí genes en todos estos cromosomas, en los 22 primeros, y tengo genes en este último. Este es un cromosoma sexual, el que está marcando que yo sea un varón o una hembra, ¿vale? Y sin embargo, estos no son cromosomas sexuales. Esto se llama autosoma, cualquiera de los cromosomas que no son los sexuales, ¿vale? Si los genes están aquí en los autosomas, se pueden transmitir de uno al otro, a otro individuo, de dos maneras posibles. Mediante una transmisión que se llama autosómica dominante o mediante una transmisión que se llama autosómica recesiva. Si el gen que yo quiero transmitir a la siguiente generación está aquí, en el último cromosoma, que es el cromosoma 23, estoy hablando de una transmisión que está ligada al sexo, porque dependerá si ese gen está en el cromosoma X o si ese gen está en el cromosoma Y. ¿Lo entendemos? Vale. ¿Cómo son el tipo de transmisión autosómica dominante? Es debida a un gen que se encuentra en los autosomas, ¡ojo!, dominante, debido a un alelo dominante, ¿vale? ¿Qué pasará con este tipo de transmisión? Que los homocigóticos dominantes y los heterocigóticos tendrán ese carácter, serán enfermos, por ejemplo, por decirlo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque la transmisión es debida a un alelo dominante. Por ejemplo, os pongo el caso. El gen FOXP2 transmite un tipo de enfermedad que ocasiona problemas en el lenguaje, no sé cuánto, pim, pim, pim. ¿Vale? Este gen está en un autosoma y es debido a un alelo dominante. Si es debido a un alelo dominante, ¿vale? Los que son homocigóticos dominantes estarán enfermos de este gen o de este déficit o no. ¿Sí? Y si es debido a un alelo dominante, los que son heterocigóticos, ¿qué? También. ¿Por qué? Porque la culpa la tiene un alelo que enmascara o que está por encima del alelo recesivo. ¿Lo entendemos? Ahí tenéis las distintas combinaciones que puede haber. ¿Vale? Si un individuo no se ve bien, pero lo veis bien en casa, ¿vale? Un homocigótico dominante con un homocigótico dominante. ¿Vale? Segundo tipo de transmisión de enfermedades que es debido a un gen que está en los autosomas, ¿vale? Pero que es causada por un alelo recesivo. Ejemplo, la fenilketonuria, ¿vale? Si es debida a un alelo recesivo, los individuos que son enfermos serán los que serán ¿qué? ¿Homocigóticos? Recesivos, ¿vale? Los que son homocigóticos dominantes no tendrán la enfermedad, serán sanos. ¿Pero qué pasa con los heterocigóticos? Esos heterocigóticos, ojo, tienen un alelo que está enfermo, pero tienen un alelo que está sano. Serán portadores de esa enfermedad, pero no estarán afectados. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque es debido a un alelo que es recesivo. Entonces, aquellos individuos que tienen sus dos alelos recesivos, sí, estarán enfermos de esa enfermedad que transmite ese gen que está en el autosoma. ¿Vale? Los que son homocigóticos dominantes tienen sus dos alelos sanos. ¿Vale? ¿Qué pasa con los que son heterocigóticos? Tienen un alelo sano y un alelo enfermo. El alelo enfermo es el recesivo, no tiene la suficiente entidad como para que ese individuo enfermo. Pero yo transmito, puedo llegar a transmitir ese alelo a mis descendientes. Entonces me transformo en ¿qué? En portadores. No, es que es una cosa, en la fenilketonuria también afecta al ambiente, pero bueno. ¿Vale? Os pongo el ejemplo, pero ahora os explico otra cosa, ¿vale? Sí. Bueno, no os voy a meter más que si no os liáis, ¿vale? Quedaros con esto. Tercer tipo de transmisión.
división, aquella que no se produce en los autosomas, sino que se produce en los caracteres sexuales. Si yo soy mujer, tengo dos cromosomas X. Y si soy hombre, tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. ¡Ojo! Pues la transmisión ligada al sexo, en la mayor parte de los casos, está ligada ¿a qué? Al cromosoma X. ¿Qué pasará si está ligada al cromosoma X? Que yo, siendo mujer, si tengo mis dos cromosomas X enfermos, ¿qué soy? Enferma de una determinada enfermedad. ¿Pero qué pasa si no tengo los dos cromosomas X enfermos? Si solo tengo uno. ¿Soy qué? Portadora. ¿Qué pasará con los hombros? Los hombres. Los hombres solo tienen un cromosoma X. Si ese cromosoma X está enfermo, los hombres serán enfermos. Si ese cromosoma X está sano, los hombres serán sanos. Los hombres nunca podrán ser portadores, solo podrán ser enfermos o sanos. ¿Por qué? Porque el que está afectado es el cromosoma X. Eso es lo que pasaba con la que... Con la hemofilia. Con la hemofilia las mujeres podemos ser portadoras de la enfermedad sin llegar a ser enfermos, sin llegar a ser enfermas, ¿vale? Sin embargo, los hombres o son hemofílicos o son sanos, no pueden ser portadores. ¿Por qué? Porque el gen transmitido, el gen enfermo, está en el cromosoma X. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Os veis con fuerza? ¿Continúo? Vale. Todo esto viendo cómo se cumplen las leyes de Mendel, ¿vale? Solo que a lo mejor están aplicadas a un gen que está en un autosomo, o están aplicadas a un gen que está en un cromosoma sexual, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si no se cumplen las leyes de Mendel? ¿Qué pasa en los casos en los que parece que esas leyes de Mendel no se dan? ¿Hay alguna excepción que confirme la regla? La hay. Pasa en los casos de dominancia intermedia. Nosotros habíamos visto cómo Mendel cruzaban flores violetas y flores blancas, líneas puras, las cruzaban entre sí y toda la F1 era de un determinado color, violeta. ¿Qué pasa en los casos de dominancia intermedia? Que la F1 tiene un fenotipo intermedio entre los dos progenitores. No hay flores violetas, no hay flores blancas, sino que hay flores de color rosa. ¿Qué pasa con la segunda generación filial que vimos que como en las leyes de Mendel se mantiene una proporción de 3 a 1? Que aquí la proporción es de 1, 2 y 1. ¿Lo veis? Eso para los casos de dominancia intermedia. ¿Qué pasa en el pleiotropismo? ¿Vale? Que hay un genotipo que afecta a más de un fenotipo. Nosotros habíamos visto cómo el gen A, por ejemplo, transmitía el color de los ojos. Y el gen B, el color del pelo. Y el gen C transmitía tal. O sea, cómo los genes aislados, ¿vale?, se encargaban cada uno de un determinado fenotipo. ¿Qué pasa en el pleiotropismo? Que hay un gen que está, ¿vale?, afectando a más de un fenotipo. Por ejemplo, el gen que produce albinismo en las ratas, que produce una despigmentación de esa piel, está afectando también a la agudeza visual, a la ceguera, ¿vale? ¿Sí? Otro caso en el que no se cumplen las leyes de Mendel, la epistasia, ¿vale? Cuando la interacción entre genes que determina distintos rasgos, ¿vale?, de tal forma que un gen enmascara el efecto de otro. Los genes A y B producen sordera si están en homocigosis recesiva. O sea, hay una combinación de genes, los genes no se separan independientemente, como nos decía Mendel, sino que se combinan entre sí y el resultado fenotípico depende de la combinación de ellos, ¿vale? Si yo tengo el gen A en homocigosis recesiva o el gen B en homocigosis recesivas, ese individuo será sordo. Si no, no. Todos estos individuos de aquí serán sordos. Todos estos individuos de aquí, no. ¿Sí? Casos donde no se cumplen las leyes de Mendel. Dominancia intermedia, pleiotropismo y epistasia. Y el más conocido de todos, el que pasa con nuestros grupos sanguíneos, que son los casos de codominancia. ¿Qué nos decía Mendel? Mendel nos decía que había genes con unos alelos dominantes y genes con unos alelos recesivos. Pero nunca nos habló de genes o de alelos codominantes que se pudiesen coexistir entre sí. En el caso, ¿vale?,
de los grupos sanguíneos sí que pasa. Los híbridos pueden manifestar ambos fenotipos simultáneamente. Yo, en el grupo sanguíneo, tengo tres alelos. El alelo A, el alelo B y el alelo 0. ¿Qué pasa con esos tres alelos? Que el alelo A y B son codominantes, pueden coexistir, pero el alelo 0 es recesivo respecto a esos dos. ¿Lo entendemos? No os preocupéis, que ahora os lo explico, ¿vale? Entonces, recordad que sigo teniendo dos alelos por cada individuo, ¿eh? No voy a tener tres, ¿vale? Pero para aquellos individuos que fenotípicamente presentan un grupo sanguíneo A, genotípicamente podrán ser AA o A0. Aquellos individuos que presentan un grupo sanguíneo B, genotípicamente podrán ser BB o B0. Y tendré un nuevo genotipo que no tenía antes, digo, un nuevo fenotipo que no tenía antes, que son aquellos que tienen un grupo sanguíneo AB. ¿Por qué? Porque esos dos alelos son codominantes, se pueden expresar ambos al mismo tiempo. ¿Su genotipo será qué? A ver. ¡Ojo! Que tengo tres alelos y el alelo 0 es recesivo respecto a esos dos. De tal manera que aquellos que fenotípicamente presentan un grupo sanguíneo 0, fenotípicamente solo pueden ser ¿qué? 0-0. ¿Lo entendemos? ¿Esto por qué? Porque aquellos individuos que presentan un grupo sanguíneo A, cuando presentan un fenotipo A, en su sangre tienen una sustancia, vamos a llamarle sustancia A, y tienen unos anticuerpos que atacan la sustancia B. Aquellos que son del grupo sanguíneo B, en su sangre presentan la sustancia B y presentan anticuerpos que presentan que atacan a la sustancia A. Este individuo de aquí y este individuo de aquí, yo no lo puedo mezclar. ¿Lo entendéis? Porque entonces los anticuerpos harían una reacción antígeno-anticuerpo y destrozarían los glóbulos rojos. ¿Qué pasa con aquellos que presentan el grupo sanguíneo AB? Que en su sangre presentan sustancias A y B, pero no presentan ningún tipo de anticuerpos, con lo cual, ¿qué pueden recibir? Sangre de aquí y sangre de aquí. Por eso se dice que son, ¿qué? Los receptores universales, ¿vale? ¿Qué pasa con aquellos que presentan el grupo sanguíneo 0? Que no presentan sangre ni de A ni de B. Y los anticuerpos que presentan son tan pocos que cuando se mezclan con algunas de las combinaciones anteriores terminan disolviéndose, ¿vale? Por eso se dice que el grupo sanguíneo 0 es el que donante universal. ¿Lo entendéis? Entonces, el grupo sanguíneo es un ejemplo de cómo no se cumplen las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo dos alelos, sino que tengo tres. Tengo el alelo A, el alelo B y el alelo 0, donde el A y el B se pueden expresar conjuntamente, formando un grupo sanguíneo AB. Y el 0 se puede expresar de manera recesiva respecto a los otros. ¿Sí? ¡Ojo, atención! Que cuando ya pensasteis que esto lo pillabas, más o menos, ahora os voy a fastidiar, porque además de AB y 0, yo tengo una cosa que se llama ¿qué? RH. ¡Bravo! Tengo RH positivo y RH negativo, que es un alelo más que entra en combinación con estos dos. Pero aquí sí que solo tengo dos, positivo y negativo, ¿vale? Y el positivo es el alelo dominante, mientras que el negativo es el alelo recesivo. De tal manera que si yo os digo que mi grupo sanguíneo es, imaginaos, cero, RH. Cero negativo, por ejemplo, mis dos alelos RH, ¿cómo tienen que ser? Negativo, negativo. ¿Vale? Si yo os digo que mi RH es positivo, mi genotipo puede ser positivo, negativo o positivo, positivo. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro? Vale. Yo os digo que mi genotipo es AA, RH positivo, RH negativo. ¿Cómo sería mi genotipo abreviado? A positivo, muy bien. Si yo os digo que mi fenotipo es cero negativo, ¿cómo es mi genotipo completo? Cero negativo. Acostumbrados, cero, cero, negativo, negativo. Pero ¿y si os digo que mi fenotipo es A negativo? Puede ser A, B.
A, B. ¿Cómo que A, B? A negativo. A ver, espera. Lo del RH lo tenemos claro, ¿no? Sí. Vale. Negativo, negativo, obligatoriamente. Porque si no, fenotípicamente, este RH no se expresa. Yo pensaba que, era, que se podía hacer. O sea, si era negativo o positivo, era... ¿Cómo es este A? Este A puede ser AA o A0. ¿Vale? Esto de aquí, fenotípicamente, ¿cómo soy fenotípicamente? Positivo. Esto de aquí, ¿cómo soy? AB. AB, porque estos dos se expresan obligatoriamente porque son codominantes. ¿Y mi RH cómo puede ser? Positivo. ¿O? Negativo. Positivo, positivo o positivo, negativo. ¿Lo entendéis? A, B, RH negativo, RH negativo. A, B negativo. A, B negativo. B, RH positivo. ¿Cómo puede ser? Positivo, positivo. B, 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 0 y... ¿Lo veis? Y no pueden ser negativo o positivo. También, hombre, esto se puede invertir. Lo que queda claro es que aquí el RH positivo, ¿vale? Se ve... No, digo en arriba. En A, A0, negativo o negativo, o 0, 0, negativo o negativo, también podría ser negativo o positivo. No, porque fenotípicamente solo tengo el RH negativo. Y este solo se expresa si los dos alelos son negativos, ¿vale? Ah, vale. ¡Bien! Uh-huh. No os preocupéis que esto lo voy a machacar hasta la saciedad y haremos problemas con... ¿El enfermedad es autosómica dominante? ¡Pam, pum, pum, pam, pam! ¿Cuántos individuos? ¿Cuándo te toca? ¿Vale? Simplemente quedaros con esto para que vayáis vosotros practicando, ¿vale? ¡Bien! ¿Hasta aquí? ¿Más o menos? Vale, me voy a las 6, ¿vale? Vimos las leyes de Mendel. Vimos el porqué de las leyes de Mendel. Vimos cuándo no se cumplen las leyes de Mendel. Vimos cómo se compone químicamente ese gen que me estaba diciendo Mendel, que era el encargado de transmitir un carácter, ¿vale? Vimos cómo ese gen cambia de ADN a ARN para llevar la síntesis de las proteínas en un proceso que parece que esto va solo, ¿vale? Venga la ADN polimerasa por aquí, venga la RN polimerasa por allá, venga que tiene una RN de transferencia, venga que cambie una base por otra. Chicos, en ese proceso de que yo cambie una base por otra, de que la adenina tiene que ir con la guanina, de la citosina con no sé cuánto, se producen errores. Os voy a echar a las dos. ¿Vale? Se producen errores, ¿vale? En el proceso de que yo separo la doble cadena de ADN y tengo que llevar el ARN polimerasa para que se transforme en ADN, puede pasar facilísimamente que en vez de poner una adenina, de repente me confunda y pongo una citosina, ¿vale? Eso es mutación. Son cambios que se producen en el material genético, ¿vale? Que no es debido a lo que debería ser, a la segregación independiente de los cromosomas que ocurre durante el proceso de meiosis, ¿vale? ¡Ojo! Aquí, por ejemplo, cambio, quito, pongo, ¿sabes? Este sería el ADN normal. Cambio una base individual y aquí, en vez de ser la adenina, resulta que pongo una citosina. Todo eso son cambios en el material genético que en función de si afectan a un solo nucleótido o si afectan a muchos, producirán más o menos cambios a nivel conductual o a nivel del fenotipo, ¿lo entendéis? Y si, por ejemplo, aumentan un autosoma, eso sería una mutación también, por ejemplo. Eso sería una mutación. Una por ejemplo, eso... ¡Ay, por Dios! Vamos, ahora cambien esto, que os vais a encantar. Esto os va a encantar, ¿vale? ¿Lo veis? Esto a nivel individual. Yo meto una base por aquí, quito una base por allá, cambio por aquí, cambio para allá. Pero si en vez de ser una base individual, imaginaros que es un cromosoma entero. Y lo que yo hago es duplicar la cantidad de información genética que hay, por ejemplo, en el par 21. Pues habrá afectaciones más o menos graves a nivel de la conducta, ¿vale? Esto es mutar. Estos son cambios en el material genético que producen cambios, ¿vale? Esas mutaciones pueden ser espontáneas, ¿vale? Ahora os explicaré el por qué hubo el cambio de monos a humanos. Oye, pues puede ser también provocado por sustancias. Sustancias que se llaman cancerígenas. Puede afectar a las células somáticas, a las células, por ejemplo, de mi pulmón, o puede afectar, ¿vale?, a las células
germinales a los gametos. Si afecta a esas células germinales, la mutación que se produce en mí como individuo se la transmite a mis descendientes. ¿Vale? O puede afectar al tipo de cromosoma. Si son mutaciones producidas en los autosomos, o si son mutaciones producidas, ¿vale?, en los cromosomas sexuales. ¿Lo veis? Pueden ser mutaciones que afecten a un tipo, un solo nucleótido. O pueden ser mutaciones más amplias, ¿vale?, que impliquen a más de un nucleótido. ¿Sí? Pueden ser mutaciones que produzcan un cambio en el fenotipo que sea de pérdida de algo, de pérdida de una función. O que sea que afecte a la ganancia de una determinada función. Imaginaros que el ADN que yo estoy mutando resulta que produce menos proteínas que lo que debería. O a lo mejor produce un exceso de proteínas. ¿Vale? Esto es la mutación. Cambios en el material genético. Cambios que están afectando a un nucleótido aislado, a muchos nucleótidos y demás. Y cambios que pueden estar afectando al número de cromosomas que yo tengo, ¿vale?, o a la estructura de mis cromosomas. ¿Qué cambios se producirán en el número de cromosomas? Las llamadas poliploidías. ¿Qué es una poliploidía? Es cuando el número de cromosomas de una célula o de todas las células de un organismo es múltiplo exacto del número haploide. Cuando un óvulo a lo mejor es fecundado por dos espermatozoides a la vez, y ahí hay un múltiplo exacto del número haploide. Hay tres copias de un cromosoma. Eso es un organismo euploide. ¿Vale? Hay una alteración en el número de cromosomas que tiene ese individuo. A lo mejor ese feto no es viable y se produce un aborto y cosas de esas y no llega a crecer. Pero ese individuo, ¿vale?, tiene un número exacto del número haploide. Tetraploidía, si tiene cuatro copias del cromosoma, y triploidía. ¿Veis? Aquí tengo tres. Tres, 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 tres. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Seguro? Seguimos, ¿vale? ¿Qué pasa en las aneuploidías? ¿Qué pasa en las cosas que afectan al número de los cromosomas? ¿Qué pasa cuando en la meiosis, que parece que cuatro células son exactas con el mismo material genético, hay algo que falla en las divisiones meióticas y hace que una célula se lleve el material genético de la otra? Aquí, ¿veis la diferencia? Aquí, ¿veis la diferencia? Esta célula, en vez de dividirse el número de cromosomas en 2 y 2, ¿vale?, se divide en 1 y 3. Los gametos que se forman, uno tendrá más copias de material genético que el otro. ¿Sí? Cuando se unan entre sí, uno con el doble de material genético y el otro con el número normal, o uno que no tiene material genético con otro que sí que lo tiene, ¿vale?, trisomía con monosomía, se formará un organismo aneuploide. ¿Vale? Con un número de cromosomas que no es ni haploide ni número exacto. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba. Aquí lo que dice la compañera, en el trisomía, ¿dónde está? Del par 21. Tengo este cromosoma con tres copias. ¿Sí? ¿Lo veis? Esta es una trisomía que se produce a nivel de los autosomas. Pero yo tengo trisomías que pueden afectar a los cromosomas sexuales, formando, por ejemplo, el síndrome Klinefelter. Si aquí hay un exceso, porque hay un reparto desigual del material genético, ¿vale?, entre los distintos gametos, quiere decir que puede haber un defecto en aquel gameto que no recibe el par completo de cromosomas. Ese individuo que se forma con un material genético carente, por decirlo así, ¿vale?, es una monosomía, es un organismo, no tiene todo su material. ¿Lo veis?
¿Qué pasa aquí? Que este es un individuo XX al que le falta el otro cromosoma X. Síndrome de Tar. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Vale, esto es un cambio en el número de cromosomas que tiene un organismo, ¿vale? Bien, porque el material genético se reparte de manera desigual entre un gameto y el otro, ¿vale? Bien, porque a lo mejor un gameto es fecundado por dos al mismo tiempo, toda esta historia y demás. Todo esto afecta conductualmente al individuo, ¿vale? Todos estos individuos de aquí, ojo, nacen, son viables, se forman, se desarrollan, pero presentan defectos genéticos, ¿vale? Que después se ven en su conducta, ¿sí? Esto es una alteración del número de cromosomas del que yo estoy compuesto, ojo. Pero también puede haber una alteración en las estructuras que forman esos cromosomas, ¿vale? Los cromosomas son así, ¿vale? Unidos por un centrómero, presentan dos patitas. ¿Qué pasa si yo parte de esta patita la pierdo? ¿Vale? Aquí hay una alteración estructural. Se produce una deleción, ¿vale? ¿Qué pasa si esta patita de aquí la duplico? Estas son alteraciones en la estructura de los cromosomas. Por ejemplo, deleción, cuando un trozo de cromosoma, yo lo pierdo. Yo estoy perdiendo este trocito de aquí, estas bases nitrogenadas. El individuo que se forme tras la pérdida de este cromosoma presentará problemas. Síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi. ¿Qué pasa que si a mis cromosomas, yo por ejemplo, no pierdo un fragmento de ese material genético? ¿Vale? Sino que yo lo que hago es traslocarlo, cambiarlo, ¿vale? Se separa y se une a otro cromosoma que no es como el que debería, que es un cromosoma no homólogo. Se produce una traslocación, madre de Dios, ¿vale? Que puede ser recíproca si el número de genes se mantiene intacta, ¿vale? No hay pérdida de material genético. Yo tengo este cromosoma de aquí, tengo este cromosoma de aquí. Y resulta que voy a intercambiar, ¿lo veis? Este de aquí, triqui, triqui, tri, lo pongo aquí. Y este de aquí viene para aquí. Y tengo dos cromosomas con el mismo número de genes, solo que con la información cambiada entre uno y otro. ¿Vale? ¿Qué pasa en las traslocaciones robertsonianas? Que los cromosomas se unen por el centrómero y pierden este brazo de aquí, el brazo corto. Esta traslocación robertsoniana es la que explica el cambio de monos a humanos. ¿Lo veis? No. ¿Un sinónimo? ¿Un sinónimo a la traslocación robertsoniana? No sé, ahora me pillas. Tesoro de biología, vale. No, claro, estoy suficiente, me imagino. Vale. ¿Qué pasa en la inversión? Porque cuando un trozo... Dime. El síndrome de Down por traslocación está dentro de una sesión. ¿El síndrome que dan por traslocación? No sé, te lo consulto, ¿eh? Ah, no, lo que lo consulto. Vale. ¿Qué pasa en la inversión? Que el material genético que hay en los cromosomas, ¿vale? Cambia. Se inserta en el mismo sitio, pero cambiado. ¿Vale? De tal manera que los genes no mantienen el mismo orden, ¿vale? En vez de tener un gen, o sea, un cromosoma con los genes A, B, C, D y E, ahora resulta que yo tengo un gen con los cromosomas A, W, Z y Y, ¿vale? Se altera el orden de esos cromosomas. Puede afectar al centrómero, que se llamará inversión policéntrica, o puede no contener el centrómero, entonces se llamará inversión paracéntrica. Yo aquí tengo a lo mejor el mismo número de genes, no hay una afectación en el número de genes que componen los cromosomas, pero sí que cambia, se pierde a lo mejor uno, cambian de orden y demás. ¿Lo veis? Por último, ¿qué pasa si yo lo que hago es duplicar los genes que tengo? CD, CD. ¿Lo veis? Entonces, en esas mutaciones yo puedo sustituir un fragmento de cromosoma, invertirlo, traslocarlo, insertarlo o deletarlo, o sea, borrarlo. ¿Vale? Y puedo alterar el número que compone esos cromosomas o la estructura de los mismos. Si altero el número de los cromosomas, tendré poliploidías o neuploidías. Y si altero la estructura de los cromosomas, deleción, traslocación, inversión y duplicación. ¿Sí?